tiempo, en la franciscana ciudad de Quito, un grupo de vagos que decidieron formar una banda musical a la que bautizaron con el nombre de Chancro Duro. Como ninguno de sus miembros sabía tocar ni el timbre, empezaron tocando Noise con Sentimiento. Lo que parecía una idea cojuda, con el paso del tiempo, resultó ser de verdad una idea cojuda, pero siguieron adelante. Pronto, ganaron el intercolegial de Noise. Con mayor energía, incursionaron más tarde en otro campo musical, ganando el interparroquial de Grindcore. Todo parecía ir bien hasta que el baterista perdió sus baquetas. Tuvieron que pasar 10 años hasta que éstas fueran encontradas, pudiendo así volver a los escenarios. Estos muchachos, casi unos niños, fueron alcahueteados por un nuevo guitarrista de la misma calaña de estos ídolos. El apoyo del público se hizo presente, por lo que siguieron dándole y tratando ahora sí de aprender a tocar. Misión imposible. Han sacado un disco que muestra que son la misma mierda que antes, pero con mejor sonido. Ahora, luchando contra toda adversidad. La lumbalgia del baterista, la hernia del bajista, los cálculos renales del guitarrista y los callos del vocalista. Y la misma huevada de manager están aquí para hacer las delicias de chicos y grandes. Con ustedes. Ya saben quiénes son, no se hagan los huevones. Para los que no pueden.